En definitiva, es una exposición un poco de juego de espejos. Insisto mucho en que los pintores de los 50, tanto internacionales como españoles, han interesado mucho a los pintores de los 80. Hay mil ejemplos que se podrían dar. Yo recuerdo el fervor con el cual era acogido José Guerrero, que está aquí presente, por la generación de Campano. De hecho, el Centro Guerrero de Granada, por cierto, ahora mismo muy en peligro de desaparecer, ese centro dedicó una exposición al diálogo Campano-Guerrero. Tàpies influyó y bendijo, se podría decir, a Broto, y luego, por supuesto, toda la abstracción americana, los Motherwell, los San Francis, los Pollock, los Rothko, fueron pintores que estuvieron absolutamente influyendo en directo a los jóvenes pintores españoles de los 80. Lo mismo, si miramos a Gunther Fork, está clara la conexión, pues eso, con la tradición americana también. Si miramos a Immig Noebel, o el propio Ford, en otros momentos veríamos que también confluyen otras experiencias que no son el expresionismo abstracto, sino que sería la geometría. Es decir, Knoebel es un neo-albersiano, es un neo-bauhausiano en cierto momento, ¿no? Esta exposición la he construido con los mimbres que tenía. Son mimbres, creo que muy buenos, quiero decir que realmente en este museo hay piezas muy buenas. Y bueno, pues es una exposición que es una invitación a que el espectador se empape de buena pintura, reflexione sobre las tradiciones que los pintores han manejado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y es una exposición que creo que una de sus tesis o una de sus, de sus ángulos de visión es que esta abstracción, la abstracción geométrica sería otro cantar, pero esta abstracción intuitiva y de base lírica es una abstracción que incluye el rumor del mundo. Es un título poético, es un título que me surgió porque muchas veces yo hablo cuando escribo sobre pintores de este tipo de que dicen algo sobre el mundo. Rafael Casamada dice el mar de Cadaqués, Guerrero dice los colores de Granada o la luz de Granada. Entonces, por ese lado fue esto del rumor del mundo. Es decir, no es una pintura figurativa, pero es una pintura detrás de la cual está una cierta experiencia del mundo.